Muchas de las solicitudes de intervención que tramitan en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa se debe a la falta de respuesta oportuna por parte de las instituciones. El plazo por ley es de 10 días hábiles, sin embargo, la mayoría no cumple con esta obligación. Precisamente por esa razón muchos vecinos acuden a la Defensoría de los Habitantes a diario en búsqueda de ayuda para recibir una respuesta. Problemas con la atención en la Caja Costarricense de Seguro Social, tanto en el hospital como en el tema de pensiones, el Instituto Mixto de Ayuda Social, las becas, asuntos municipales y demás. El flujo ha sido constante, principalmente están llegando problemas con la dilación en la resolución de asuntos. Llevo un mes esperando, llevo dos meses esperando un trámite de una pensión, un trámite de alguna ayuda social, algún trámite municipal, algún trámite administrativo. No se está cumpliendo aquel principio de justicia pronta y cumplida, en este caso de que los asuntos sean resueltos en el tiempo establecido, que provoca disconformidad por parte de los habitantes. En este caso, esa dilación no solo tiene que ver con trámites administrativos, sino también con cuestiones como lo son el derecho a la salud, el derecho al ambiente sano, el acceso oportuno a becas. Por mes aproximadamente atienden a unas 450 solicitudes de variedad de inquietudes. En este momento te digo que la sede regional Bronca, atendida como Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, en el nivel país es la que más recibe. Ahora bien, estamos recibiendo unas 400-450 solicitudes de intervención por mes. Podríamos decir que unas 120-140 por semana, pero son muy variadas. En la Defensoría tramitan cualquier tipo de disconformidades. Cualquier tipo de disconformidad, incluso desconocimiento del trámite que se tiene que hacer o simples consultas. No todas llevan de la mano un procedimiento en sí, pero sí se atienden a las personas, ya sea de forma personal, por teléfono o por algún medio escrito, correo electrónico o fax, para resolver el planteamiento que tiene. Recordemos que esa sede regional es la que más denuncias tramita en todo el país.